thank you. Ya sabéis que en este programa os presentamos buena música, grupos que tienen eh, pues, eh, buenos discos en el mercado y es música de aquella que siempre apetece escuchar. Es el caso del Club del Río. Ya era hora porque llevan varios discos ya en el mercado y nunca habían pasado por nuestro programa. Así es que ya era hora de conocerles. Y Esteban Bergia forma parte de, del grupo, formas parte del club, ¿no? Sí, creo que hasta la fecha <laughs> forma parte y ahí sigo. Y activo y activista del Club del Río. Bueno, nos encontramos ahora para presentar el disco que es número... Pues ahora mismo sería el disco número 5, realmente. Número cinco, sí, ¿no? porque sacamos un disco en digital que no lo sacamos en físico, pero Ajá. cuenta como disco también, o sea que diría que estamos en el 5. Bueno, pues después de cinco discos ya era hora de que pasaseis por nuestro pues, programa sí. y nos claro. explicarais cómo es este club, cuándo nace, porque en realidad sois siete amigos, ¿verdad? Uh -huh. Que decidisteis un día poneros a jugar con la música porque aquello parecía que no iba muy en serio y mira dónde habéis llegado, ¿no? Es total, es eso, es como, bueno, es un ejemplo más de cómo la vida, pues a través de la unión, de una intención común entre personas, pues se puede, llegar, se puede llegar a algo, ¿no? Y se puede materializar un proyecto que desde un primer momento era una cosa como más emocional, más de necesidad humana, de querer tener gente cerca, gente afín, y al final, pues el Club del Río nace así un poco, de juntarnos las personas que queríamos estar juntas, y resulta que, Además de hablar el idioma que podíamos hablar y comunicarnos, pues también hablábamos ese idioma de la música y nos, nos gustaba reunirnos, tocar, eh, irnos de viaje, tratar de ir al campo también. Nos gustaba mucho salir de, de la ciudad y, y de compartir música, eh, uh -huh. sin, como tú decías, sin una intención como digamos profesional, era una cosa como más de impulso humano, vital y que al final nos ha, llegado, nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y, y estamos felices realmente. Pero... La vuestra es una historia muy bonita, ¿no? Porque mm. es una historia de amigos de verdad, porque sí, a veces sí. los grupos de música empiezan pues, siendo chavales jóvenes que tienen aquellos sueños de triunfar en, en, en la música, hacer conciertos y giras y tal, y no era vuestro caso, vuestro caso la, la amistad era un poco eh, en la excusa y el motivo, como tú bien nos cuentas, para generar música, pero no solo música, porque vosotros concebís el arte como algo general, ¿no? El sí, sí, porque además entre nosotros, eh, además de la, las personas que conforman Club del Río, siempre hay mucha gente alrededor, que son como un entorno que hemos tenido de artistas eh, y de personas maravillosas realmente que nos han inspirado y que, que usan otros medios, de, otros canales de expresión de su creatividad. Y entonces como que siempre la percepción ha sido esa, como que el arte es una cosa más general, ¿no? los géneros al final es... Algo que hemos inventado para poder organizarnos un poco y poder hablarlo, pero el arte realmente es una cosa como más, más diluida, ¿no? Eh, uh -huh. Y la creatividad también, ¿no? ¿no? Nombrarlo es demasiado ambicioso incluso, ¿sabes? Pero bueno, ahí, ahí estamos. Ahí están, Hay ellos, que entenderse, ¿no? es importante. Bueno, lo cierto es que también a la hora de catalogar vuestro <coughs> estilo de música nos pasa igual que con esto que decíamos de, de, de la música y el arte, que, que es algo muy global, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es difícil etiquetaros a Club del Río, ¿no? Sí. Sí, y a mí me gusta a mí me gusta cuando nos dicen que es complicado etiquetarnos, porque lo veo, lo veo como un piropo. O sea, realmente a mí me siento identificado con eso porque no, a nosotros somos muchos en la banda, escuchamos muchos tipos de música, nos gustan muchísimos géneros, pero, pero las referencias no al final son referencias, no, no se convierten como en, en el objetivo al que quieres llegar en la veleta al final. Nosotros yo siempre digo que buscamos mucho hacia adentro y a ver qué es lo que tenemos dentro y qué podemos aportar de nuevas a este mundo, que al final eh, siempre se dice no está todo hecho y hay muchísimas cosas hechas, pero... Igual que nacemos personas siempre diferentes, pues también nacen artes y creatividades diferentes cada vez que aparece una persona. La evolución de vuestra carrera, de vuestros discos, es la evolución de vuestra amistad también, ¿no? De mm. aquellos chavales que empezaron jóvenes, sí. que vivisteis aquella etapa de viajes, de aventura, de pasarlo bien, que empezáis a, 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 bueno, a dar pasos hacia la madurez, ¿no? Y todo eso se refleja en, en vuestros discos y en vuestras canciones, ¿no? Sí. Explícanos un poco vuestra propia historia. Sin duda es como justo un reflejo de nuestro desarrollo y cada disco además pues tiene que ver con un momento de nuestra vida el primero eh, un momento en el que vivíamos eh, aún en el cobijo de nuestros padres uh -huh. y bueno tratábamos de viajar juntos y de hacer cosas. Luego ya pues, van apareciendo discos que reflejan diferentes momentos de la vida. Cuando nos fuimos de casa y, y tuvimos la suerte de poder juntarnos todos en una casa a vivir y eso fue una etapa muy buena y muy enriquecedora. Muy, y muy valiente. Eh. Muy valiente, valiente también. Muy valiente. Sabíamos, sabíamos que tenía todo tipo de desafíos y... Y bueno, duró, duró como dos años, dos años y medio estuvimos viviendo juntos y tocando, teníamos la, el local de ensayo en la propia casa y entonces, bueno, fue una etapa maravillosa. Y luego ya más adelante, pues, L Sustancia y este último disco que ha salido son discos que están más concebidos desde, desde el ambiente urbanita, ¿no?, desde la ciudad, porque nos hemos mudado casi todos a la ciudad. Y bueno, y van hablando de diferentes cosas. Sustancia a lo mejor sí si refleja, sigue reflejando como cosas de la naturaleza o, o de la espiritualidad de la vida, pero ya desde un enfoque urbanita y, y este último disco yo creo que se centra más en, la, en, la, en las personas. No, no tiene tanto que ver con, sí, con, a lo mejor, con mirar hacia afuera, sino es más como una visión de las personas, de la necesidad de las personas, de, del amor, de la compañía, de cuánto necesitamos eso. Eh, Juan Espiga forma parte también de, de ese club, de, de, del club del río. Y además, me, antes de empezar esta entrevista, me dice: es que estamos además en esta zona de Barcelona. Te trae recuerdos has vivido aquí, ¿no? Sí. Las ciudades inspiran también. Fíjate, las, si las a ciudades dos, se inspiran. Sí, si os inspiraron todos esos viajes a, a hacer discos, ¿no? Claro, claro. Y así llega a esa sustancia. Ahora nos decía tu compañero y nos explicaba un poquito de, de cuál es un poco la idea de ese, de ese disco uh -huh. y cuál es la filosofía que en uh -huh. estos momentos eh, os ha obligado a tirar por ese camino. ¿no? Sí, eso es. eso es. Eh, cuando hicimos bueno, el disco de sustancia, eh, fue, fue ya el que sacamos hace unos años, que, que mm, lo que decía un poco Esteban, ¿no? que nos, mm, a lo mejor sí que tenía ese aspecto urbano y más de mirada hacia afuera, y ahora con este, uh -huh. lejos contigo también por bueno, pues la circunstancia que hemos vivido todos, este cambio de paradigma que ha habido, este bypass, eh, pues ha habido una mirada más introspectiva, más hacia adentro, con, bueno, con esta nueva etapa. La verdad es que es un disco este que habéis hecho, ¿no? Lejos contigo, dividido en dos partes, ¿no? parte A y parte B. ¿no? Eso es. ¿Cómo es eso? Cuéntalo. Exacto, pues bueno. Eh... Un poco pues los tiempos en los que vivimos, ¿no? Cómo se consume la música, mucha gente la está presentando como singles. Ya nos dimos cuenta con sustancia que era un disco largo, que sacarlo todo de golpe, pues a lo mejor es. Eh, es más de otra época, ¿no? Cortarle. Sí, ¿no? como que la cortas la vida en estos tiempos al disco. Entonces, bueno, buscamos una forma de. Eh, en un principio quisimos hacer un tríptico de sacarlo en tres partes, luego por, por todo lo que pasó, nos quedamos con dos partes y, y eso es, sí, la, las dos las hemos grabado con, con el mismo. Productor, uh -huh. José Moría Rosillo, que ya, es, ya hemos trabajado con él más veces. Y... Una primera parte es uh, prepandemia, eh, llega la pandemia y el otro después, ¿no? Bueno, el, 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 el digamos es que ahí, se, ahí. se desarrolla todo durante la, durante la pandemia. Y sí, y justo después de la pandemia grabamos esa primera parte y la sacamos en febrero uh -huh. y, y la otra la acabamos de sacar ahora. Bueno, Entonces ya es, se juntan y forman lejos contigo. Lejos contigo, ¿no? <laughs> uh -huh. eh, ¿Cuál es la filosofía o cuál es el momento vital que vemos en, en este disco? Porque como vas siguiendo los discos y vas viendo cómo evoluciona vuestra amistad, pues quiero saber en qué capítulo estáis. ¿Estáis enfadados? Divorciados, eh. <laughs> o mala cosa? No, no, bueno, hemos crecido. Yo, por ejemplo, he sido padre. Eso ya <laughs> es un paso <risa> importante, <risa> ¿no? En, en, en nuestra música. familia, <laughs> en nuestro club, eh, que sigue creciendo. Y sí, sin duda. Creo que, bueno, como decía... El, lo, lo que ha sucedido de alguna forma nos, nos ha obligado como seres humanos a, a mirar hacia adentro entonces creo que Esteban que, es, que escribe la mayoría de las letras en, en este y en los anteriores discos también ha hecho como un ejercicio muy de bueno de, de estudio de, de esos vínculos que se generan con, con tu pareja con tu madre con tus amigos de, de ese apego si lo quieres llamar y, y... y de cómo cambia la madurez no cómo nos va cambiando con este. los años no nos vuelve eh, quizá a lo mejor más nostálgicos, eh, nos fijamos en otras cosas, ¿no? Sí. Los rockeros también, ¿no? Eh, tenéis <laughs> claro. esa sensibilidad, ¿no? Aunque <laughs> sí, yo claro. digo rockeros, pero antes de empezar la entrevista también comentábamos, otras qué difícil es catalogar lo que es el rock hoy en día, ¿no? Sí. O lo que es un rockero y demás. Lo que, lo que sí es cierto es que vuestros conciertos es un poco eh, lo que, el momento en el que disfrutáis máximamente, ¿no? sí, sí, hombre, por supuesto. Es verdad que ha cambiado bastante nuestro show, por ejemplo, hemos dado un paso atrás en cuanto a que hemos dejado la batería. Uh -huh. Esto sería un paso a alejarnos un poco del mundo rockero, quizás. Uh -huh. eh, y esto también nos ha posibilitado pues, de alguna forma darle más importancia a las voces, crear una serie de, de escenarios, de, de dimensiones, de, de paisajes sonoros, por así decirlo, un poco más, más amplios, más minimalistas, no como tan, tan rígidos con ese beat ahí. Y, y creo que, que también eso, el, el hacer los conciertos sentados, porque al final durante todo este tiempo que todo el mundo tenía que estar sentado con la mascarilla, hemos optado por esa vía de ir sentados también y de transmitir desde... Y nos ha funcionado, ¿no? Y nos sí. ha funcionado muy bien hasta ahora, que ahora ya la gente <laughs> empieza a levantarse manqueo, y quiere... <laughs> Mambo. Y quiere mambo, y quiere marcha, ¿no? Bueno, un poco como vuestra música, que hay canciones melódicas preciosas, que hay ritmos también, uh -huh. y que cada canción es de un estilo, de una forma, es una historia diferente, ¿no? Es, es casi como esas cajas de bombones que cada uno es para una, un gusto diferente. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito rápido de esas canciones, de cuáles Venga. son quizá a lo mejor las canciones, los temas que en este momento estáis eh, viendo, que responde mejor el público, vale. no singles, pero sí quizá canciones destacadas ¿no? sí eh, bueno los, los singles que hemos sacado sacamos tres singles en, en lejos en la primera, en la primera parte que, que la gente ha respondido muy bien eh, arena cósmica es una canción que habla bueno bastante bastante friki ¿no? nos gusta llamarla esta que habla pues de, de ese mundo que hay eh, por ejemplo ese universo que hay entre tú y yo ahora mismo no que muchas veces no lo vemos de cómo bueno cómo el universo está en la tierra en todos lados y y esa arena cósmica está, está entre, entre nosotros. Ellos, sí, mismo, ¿no? exactamente. Y entre nosotros y ellos. Exactamente, también, ¿no? así es. Así es. Eh, entonces, esta ha sido una canción a destacar, sin duda. Luego una canción que se llama Resurgiré, que ya es de esta segunda tanda, que está teniendo muy buena acogida. Hemos hecho un videoclip ahí también en familia, con, con Paula Sanz, una amiga eh, nuestra actriz. Y, y la verdad que, bueno, también esta, esta canción, pues eh, creo que es más un, un ejercicio de... Eh, también siguen una línea espiritual pero pero bueno tiene ahí un final que más rompedor y, y, y que abre y... Tiene mucho que decir, yo creo. Bueno, por lo menos, una cosa: vamos a escuchar vuestra música, que yo creo que Venga, es la va. mejor manera de entrar <laughs> sí. en ese club, ¿no? de ser socios del club. Podremos ser socios del club, seguro, sí. si escuchamos este último disco y nos dejamos llevar por vuestra propuesta, ¿no? uh -huh. que además es una propuesta, como vemos, en este último trabajo muy espiritual, que eso nos hace mucho falta en estos tiempos. Nos ¿no? mandamos que sí. todos necesitados de espiritualidad. Sí, nos ha salido. Vivido, ¿no? Nos <laughs> ha venido así de forma natural por, eso, por, una, por, una, por precisar un poco. Y esto. además de positividad, porque es algo que se oye mucho por, por redes yo que he estado buscando información vuestra uh -huh. eh, gente que opine además el tema de la positividad son unos chicos que transmiten positividad con sus canciones uh -huh. que eso, creo que eso es el mejor pero que eso os puede dar desde y luego más en estos tiempos, ¿no? desde luego si ya desde un punto de partida a nosotros nos sirven para bueno pues para sanarnos si quieres llamarlo así o uh -huh. de, para dejarnos un pozo un positivo en nuestro día a día y encima la gente conecta y, y uh -huh. le aporta esto pues claro ya es ya se cumple, se cumple el ciclón. ¿no? Lo sabéis apuntar, ¿eh? Club del Río. Muchas gracias. A ti.